Dear God, thank you for bringing us here today to celebrate this marriage between me and Raquel. This is a good, great achievement between the both of us, a goal of ours to be able to get married in front of our whole family. Please guide us in our future together. Please help us with our future goals of making a family, always following your path together. Amen. Ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro. Storia, letto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Un nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. Io volo sul mondo, amanti nello spazio, un bacio in slow motion. I don't want to miss her. La notte con te si scalda in cielo. Passi ma non ti raggiungo, rallento anche se vorrai volare. Sei calda come un tramonto a luglio, sei il primo bacio che non puoi scordare. E quando tra di noi la tensione sale, mi basta il tuo sorriso per dimenticare. Non servono parole quando siamo io e te. E dove siamo adesso? Te bendice, Señor, a los novios, Señor, en este día, que todo sea de bendición para todos. En el nombre todopoderoso de Jesús, ponemos en tu mano este servicio, Señor, que podamos gozarnos a través de los cantos, a través, Señor amado, de tu palabra. Bendice a cada uno de ellos, Padre, mis hermanos que van a participar, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Piensen que el mandato es amen a sus esposas cuando ellas se sometan a ustedes. No, eso es contrato. Estamos hablando de pacto. Amen a sus esposas aun cuando no quieran amar, aun cuando no lo sientan, aun cuando no quieran, aun cuando las circunstancias no sean favorables. El contrato del matrimonio, el pacto del matrimonio dice: yo voy a amarte hasta que la muerte los separe. Eso es lo que dice Pablo, es el misterio del matrimonio. Es algo sagrado, es algo grande, es algo sublime, y nosotros somos privilegiados de poder presenciar un acto maravilloso en esta hermosa hora. Dios les bendiga a ustedes, Dios les bendiga a todos. Hermoso consejo, Dios bendiga a mi hermano Agner. Una palabra muy hermosa, amados hermanos, tanto para mis hermanos como para los que ya estamos casados y aquellos que también se van a casar en un futuro. Así es que vamos a dejar al pastor con nosotros para que dé inicio a la ceremonia. Bien, comenzamos. Lorenzo Flores Alparenca, ¿queréis prometer delante de Dios y estos testigos, así como lo hiciste ante las autoridades civiles, recibid a Raquel Marina Mendoza como tu legítima esposa para vivir con ella, conforme a la ordenanza de la palabra en el santo estado de matrimonio, para amarla, consolarla, conservarla en tiempo de enfermedad o de salud, conservándote solamente para ella mientras viviereis? Amén. Raquel Marina Mendoza, ¿queréis prometer delante de Dios y estos testigos, así como lo hiciste delante de las autoridades civiles, recibir a Lorenzo Flores Alvarenga como tu legítimo esposo, para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Prometéis amarlo, ayudarlo, obedecerlo, honrarlo, cuidarlo en tiempo de enfermedad o de salud, en prosperidad o en sufrimiento, y te conservarás solamente para él mientras viviereis? Sí, amén. Sí, amén. Gloria al Señor.
En señal de vuestra fidelidad, daos la mano derecha. Por cuanto Lorenzo Flores y Marina y Raquel Marina Mendoza han consentido en entrar en el estado del matrimonio y en efecto a celebrar el contrato matrimonial, primero ante las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y estos testigos. Y para este fin se han dado y empeñado su fe y palabra el uno al otro y lo han manifestado por la unión de sus manos. Por tanto, Lorenzo Flores Alvarenga y Raquel Marina Mendoza, yo os declaro marido y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 10, 9. Amén. Levántele el velo. ¿Cuánto le damos la honra y la gloria a nuestro Dios? Gracias, Señor. Felicidades. Dios le bendiga a mí. Felicidades.